Esther capítulo 3, versículo del 10 al 12. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, agageo, enemigo de los judíos. Y le dijo, toda la plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo. Entonces, para que hagas de él lo que bien te pareciese. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo. Y todo se hizo conforme a lo que mandó Amán. A los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban en cada provincia y a los príncipes de cada pueblo. Cada provincia según su escritura y cada pueblo según su lengua. Y fue en el nombre del rey Asuero escrito y sellado con el anillo del rey. Dios es el